Que no puedo. Good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. 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 Hola, hola, hola. No. No escucho. Hola. No sé. Hola, buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Me buenas escuchas? noches. Hola, buenas noches. No me escucho. Solo me confirman, por favor, si me pueden oír. Buenas noches. Sí, escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, también puedo escucharlo. Ok, perfecto. Estaba usando el micrófono y la cámara. Sí, pero no escucho. Bueno, vamos a hacer una prueba de sonido para estar seguros de que todos nos oímos. Les voy a pedir de favor que en su momento, si no me pueden oír bien, me lo indiquen. Porque podría suceder. Okay, let me see how many people do I have now? 15. Okay, hold on a second, please. Hola, hola, hola. Hola. ¿Ahora sí me pueden oír bien? Sí. Hoy sí, buenas noches. Sí, se escucha bien, buenas noches. Ok, bueno. Se escucha bien. Hoy sí se escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a tener que usar los auriculares entonces. Ok, I'm still waiting for the rest of the class because I already got only just 15. Estoy dando como tiempo para que lleguen los demás. Ahora, ahorita solo tengo 15, son 20, faltan 5. And we are going to start talking about general information related with the course. Vamos a iniciar hablando acerca de información general de el módulo 1.
Así es que espero que todos hayan probado ya su micrófono. Por ahí hay un feedback. Bueno, estamos haciendo los últimos ajustes para poder dar inicio. En lo que nos vamos ajustando, me gustaría saber si ya les enviaron el manual, el libro que vamos a utilizar, el material. Me van comentando, por favor. La verdad, en la conferencia que nos brindaron el jueves pasado, solo dijeron que iba a estar la plataforma, pero no dieron la explicación que... del libro que íbamos a ocupar bien. Ok. Tranquilo, entonces. Okay, let us start now. Okay, good evening to all of you. It is a pleasure to me to be here with you. My name is Max Lasso, and I'm going to show you my background knowledge, and that way you are going to get familiar with my information. ¿Me avisan si pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Sí, sí se ve. Sí, sí se visualiza. Bien, he silenciado todos los micrófonos. Les voy a pedir de favor que los vamos a activar solamente cuando vayamos a hacer una participación. La información se la voy a compartir en ambos idiomas para que
no hayan dudas de lo que vamos a hablar. Como ya dije, mi nombre es Max Lazo. Soy licenciado en idioma inglés. En la parte izquierda pueden ver la formación académica. Tengo una preespecialización en inglés técnico. Y tengo también una sobre TESOL de la Universidad de Maryland. Asimismo, tengo algunos diplomados en talento humano y en gerencia global. En la experiencia laboral, pues ya tengo más de un año de ser tutor de Regal International Inc., que es la empresa para la cual estamos acá reunidos. Además de eso, soy docente de inglés en educación media, tutor online de la Universidad de El Salvador, y he trabajado como office manager en una compañía llamada RDI International, Miami, Florida. Esa es parte de alguna información referente a su servidor. Hablemos, para que vayamos entrando en detalles, sobre las tareas y las evaluaciones. En determinado momento, si hay alguna pregunta, pueden ir anotando y al final vamos a hacer un espacio para poder aclarar todas las dudas que surjan. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso es sumamente importante. El 80%. Es decir, tengo que tener el 80% en las asistencias, pero también en las tareas en la plataforma, que ya pronto les voy a mostrar cómo van a hacer para ingresar. Las tareas se encuentran alojadas en la plataforma justo después de cada clase y ya usted va a tener la oportunidad de poder verlas. Esperemos que ya les hayan enviado el link para poder hacerlo. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Es decir, terminando semana, usted va a tener que tener las tareas de esa semana. Aquí hemos puesto como una fecha límite referente al midterm. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, el 15 de febrero, antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final, el 24 de febrero, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Es decir, como estos videos son subidos a YouTube, no puedo tomar algún material que ya esté con derechos de autor porque no puedo subirlo. Entonces todo tiene que ser genuino. Bueno, hasta ahí creo que vamos bastante bien. Si no hay, bueno, pueden hacer las consultas al final. En los requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Y algo muy importante, cámara encendida durante toda la sesión. Ojo, esto ya es norma, es regla que la empresa pues así lo estipula. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, si no voy a participar, es necesario que mi micrófono esté cerrado. Al momento que voy a tener mi participación, entonces abro micrófono y trato de controlar el sonido ambiente que esté en el área donde me encuentre en ese momento. Y algo muy importante también es la participación activa. Eso es sumamente importante. Bueno, la asistencia al 100% de las clases es sumamente necesaria. Cumplir con los 120 minutos genera asistencia efectiva por cada sesión. Nosotros permanecemos acá 2 horas, 120 minutos. Algo importante es que, por ejemplo, a veces
Algunos entran, pero luego desaparecen. Y la plataforma tiene un sistema que mide exactamente cuántos minutos usted permaneció en ella. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 y 9:40. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Eso es sumamente importante. Y luego tenemos las sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Y que quede muy claro lo último, permisos no disponibles. Es decir, en mi caso no puedo autorizar ningún permiso porque ya es un requerimiento de la empresa donde nos dice de que no hay permisos. Eso debemos de tenerlo muy claro. Porque al final alguien puede decir, no, si hablé con el facilitador y él me autorizó. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Algo importante, cuando vayamos ya estamos dentro de Zoom, debemos de saber dónde se encuentra el botón silencio o mute, la cámara, el chat, la parte de los breakout rooms, que son salas. Ok, don Alejandro, ya le doy la palabra, solo termino de leer. Y el respeto ante toda participación de cualquier compañero. Don José Alejandro, me dice. Solo una duda. Por lo menos en mi trabajo, hay muchas veces que cuando las exportaciones las necesitan para el día, hay casos que toca llegar a veces 10 de la noche, 11 de la noche, hasta que se llena el contenedor y se manda. Sí. Entonces, para ese caso, sí, no había ninguna excepción de nada. ¿Qué le podría yo decir? Vea, lo que yo le recomendaría es que si se conecta desde su celular, para que se mantenga activo, trate de conectarse. Permítame, vamos a cerrar ahí para que se nos pueda oír muy bien. Sí, yo entiendo todos esos casos. Yo sé que pues trabajan hasta bastante tarde. No es la primera vez que yo trabajo en esta empresa. Como dije, ya tengo más de un año de estar acá. Y bueno, he visto diferentes situaciones, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es que traten de conectarse, de responder cuando se les pasa lista. Y luego le pueden escribir ahí que están de oyente porque están haciendo otra actividad para que no pierdan su asistencia. Y desde el momento que ustedes le ponen oyente, pues yo tomo en consideración esto al momento de hacer las parejas que se hacen para las prácticas. Significa que si alguien tiene oyente es porque está ahí poniendo oído, pero está en otra actividad que su trabajo lo requiere. Creo que he respondido a su pregunta. Sí, está bien. Porque vaya, esta semana pasó dos ocasiones así, va, que el cliente necesitaba el contenedor o más tarde, antes de la medianoche, en el puerto y tenía que salir a esa hora y tenía que irse. A veces no llegaron hasta las 10:30. Sí. Por eso tenía yo esa consulta, ¿verdad? Sí, comprendo. Pero ya que usted me aclara ese punto, pues ya las cosas son más diferentes. Sí. Ya se toma más en cuenta y, como dice Esteban, se pone de oyente cuando se dé ese caso. Así es. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque
A veces uno puede decir sí, pero acordémonos que quien va contando el tiempo es la misma plataforma. Es bien exacto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. No, con la mía quedó respondida. Gracias. Ok, déjenme ver que tengo algo en el chat. Y se ve, sí, ok. Bueno, vean, he explicado la información en español partiendo de que están en el módulo 1, aunque posiblemente más de alguno tenga ya conocimientos, tal vez no básicos, tal vez intermedios del idioma. Entonces, solo pedirles que si es así, tener un poco de paciencia porque vamos a ir trabajando con todo de una forma general. Es decir, traducido a un buen español significaría esto, que si hay alguien que tenga ya bastante conocimiento, que nos tenga paciencia, porque el objetivo es trabajar con todos. Yo no voy a ir corriendo con dos o tres, yo quiero llevarlos a todos. Y estoy acá para ayudarles, si ustedes me lo permiten, esa es mi función. Por eso me asignaron el grupo y me dijeron, usted es el facilitador. Es decir, tengo que hacerle todo fácil. Pero yo pido de favor, había algo por ahí que decía la participación. Yo considero que aprender un idioma como este o cualquier otro es como un deporte. Si yo necesito ser bueno en X deporte, lo que tengo que hacer es práctica. Así es que bienvenidos todos. Y el miedo lo vamos a dejar a un lado. Todos cometemos errores. Hemos venido a aprender. Y eso es lo que va a contar. So, in order to start now, I invite you to introduce yourself. You are going to look for information that you can share with the rest of the group. All the information that you consider that you can share with us. In my case, I already introduced myself, but I'm going to do it again. My name is Matt Lasso. I've been working in different areas in a high school, in the U.S. university too, and also in an American company. That is my general information, and I love what I do. Okay, in your case, if you are going to talk about yourself, you can mention your name, the place, where do you live, where do you work? If you want, you can talk about how old are you, what do you like, what you don't like, and so on. But what I want is that you start talking about, because we need to relate each other. And that way we are going to start with the language before to present the new topic that I have to you. So I invite you to do it. Bueno, lo que he dicho es que necesito que nos presentemos cada uno. Lo van a hacer de la forma que ustedes puedan hacerlo. No hay un estándar o algo que yo les voy a dar para que todo el mundo lo va a hacer igual. No, usted puede dar la información que usted considere conveniente. Y de esa manera, pues vamos a ir entrando en familia. Pero antes de eso, yo necesito pasar la lista porque ya estamos a 6 minutos después de la hora que hemos pactado pasar la lista. Vayan pensando en el momento que estoy pasando la lista si hay alguna pregunta. Y bueno, yo voy aclarando todo eso. Ana Victoria, ¿se encuentra? Sí, presente. Ok. Por ser primer día, les acepto presente. But the next one, you are going to say present, I'm here, and so on, because we are going to speak English, right? Ok. Andrés Leonardo. No. Ángel Giovanni. Present. Say hello, say hello. Aquí, presente. Eso, present, present. Present, present, present. Ahí está. ¿Se recuerdan que decía que la asistencia iba a ser válida
cámara encendida y que diga presente. Ok. Brenda Natalie. Brenda. Present. Ah, ok, ahí está. Carlos Eliezer. Teacher. Hello. Leonardo tiene problemas de audio. Sí. Pero sí está aquí, Andrés Leonardo. Ok, permítame un segundo. Bueno, cuando lo mencione, me lo recuerda, por favor. Carlos Eliezer Dimas. Present. Ok. Diana Yamilet. Diana Yamilet. Present. Ah, ok. Erika Verónica. Present. Ok, Erika. Evelyn Karina. Evelyn Karina. Molina. Por ahí en la parte de dónde, en la parte de abajo, por ahí hay un símbolo de un micrófono. Actívelo, por favor. Hola, 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 hola. Bueno, la estoy viendo, pero no me ha activado el micrófono ahí. Por ahí lo vamos a ya le vamos a decir cómo. Ingrid Elizabeth. Ingrid. Present. Ok, Ingrid. Ismael Ernesto. Present. Ok. José Alejandro. I hear, teacher. I want learning English. Ok. Julia Janet. Present. Ok. Katia María de León. Present. Ok. Luis Armando Girón. Luis Armando Girón. Luis Armando Laguna. Bueno, no está. Marvin Alexander Jiménez. Marvin. Presente. Ok, present. Mayra Elizabeth. Present. Ok. Vea, y es Lazo. Bueno. Ya veremos si somos familiares o no. Nunca se sabe. Ok. Michael Enrique Barrera. I present. Ok, ahí está Enrique Barrera. Rosalí Ivonne. Present. Ahí está. Ok, welcome. Sandra Ivette Mendoza. Present, teacher. Okay, and Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present, teacher. Okay, welcome. Bueno, solo tengo, ¿cuántas fallas? Dos. Andrés me dijo, alguien que tenía, ¿dónde está Andrés? Andrés Leonardo, por ahí me dijeron que está. Déjeme ver. No lo ubico. Andrés.
Bueno, por ahí vamos a buscar la manera de que nos conteste. Evelyn Karina, no sé si logró encontrar el botón para aquí. Ahí está, ya encontré el botón. Sí, me gusta eso. Eso es importante que todos sepamos dónde está. Hello, I have a problem with my audio. Ah, okay. Okay, with your audio. Okay, no problem. Bueno, ahí está Leonardo entonces. Solo tenemos uno que nos hace falta. Que no se presentó. Bien, la otra es, ahí donde dice reactions, no sé, bueno, el suyo quizás esté en español, donde dice reacciones aparecen las manitos. Cuando alguien comenta, pues cliqué ahí y inmediatamente terminó de hablar, le pido que le vuelva a dar para que baje su manito, así como don Alejandro Cruz. Ahí le aparece todavía la manito arriba, como me está indicando que quiere decirme algo, pero más creo que es que la dejo por ahí. Bien, vamos a hacer así rapidito. Necesito que me pongan el dedito así. Todos que sí entendieron, veamos, hágalo. No, pero hagámoslo con las reacciones que tenemos ahí. Eso, así. Así como se ve a eso, ¿eh? Excelente. ¿Quién me falta? Marvin, me falta Sandra. Reacciones, ahí. Me falta Ángel. La persona que tiene el nombre de Mineducit, me regala el nombre, por favor. Es Julia Janet. ¿Perdón? Julia Janet. Ok, permítame. Oh my gosh. Ok, ahora sí, ahí le va a aparecer ya su nombre. Creo que se lo escribe bien o no. Dejemos ver. Sí, sí, está bien así. Ok. Bye. Ok, acordémonos que es parte fundamental también, deben de tener sus nombres ahí. Bueno, creo que sí, a todos encontraron dónde están las reacciones, cómo mutear su micrófono. Ok, creo que es la parte más medular. I don't know if you have any questions so far from here. If not, we are going to start introducing ourselves. No sé si tiene alguna consulta, pregunta, duda hasta el momento. Me la van diciendo y si no, pues comenzamos a autopresentarnos tomando en cuenta la información que usted considere pertinente. Voluntariamente lo vamos a hacer. Solo me voy a ir levantando su manito para irle dando paso. Question? No questions? No preguntas? It's okay, teacher. Okay, volunteers. Who wants to start? Come on, you know how to do it. It's going to be easy. You are going to say, hello, my name is... Bueno, ahí tengo a Sandra y Beth. Okay, go ahead. Hi, Sandra. Hello, everybody. Good night. My name is Sandra Ivette Mendoza. I live in Santa Ana. And I like to eat pupusas. Okay, very good. Excellent. Good job. Only that. Okay, thank you very much. Maria? ¿Quién más? Vamos. Okay. Vicky. Hi, my name. Vicky, Fair.
Hi, good night. My name is Ana Victoria Galán. I am a biologist. I live in Lourdes, Colón. Okay, thank you. Continue. Don't forget to raise your hand if you want to speak. Okay, Ismael Ernesto. Hello, everybody. My name is Ismael. I live in Santa Ana too, and nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, somebody else? Let me see, Marvin. And then Natalie. Hello, good night. I am Marvin Jimenez. I live in Olocuilta, La Paz. I am 28 years old. Only that. Okay, thank you, sir. Continue, Natalie Funes. Hi, my name is... no sé si se me escucha. Tengo de audio. Se está oyendo entrecortada, hay interferencia. Hi, good morning. My name is Natalie Funes. I live in Cusquetancingo. I'm from in San Salvador. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Katy de Leon. Hello, good night. My name is Katia Maria de Leon. I live in San Salvador in 30 years old. Okay, Katia. Thank you. Let me see. Rosalie, your turn. Good night, everybody. My name is Rosalie Yvonne Quintanilla. I live in Mexicanos. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too, Mayra. Mayra Elizabeth, it's your turn. Hello, everybody. Good night. My name is Mayra Lazo. I live La Union. Nice to meet you. Ah, okay, nice to meet you. Jose Alejandro Cruz. Hello, I am Jose Alejandro Barrao Cruz. I work the factory and I live in Chatrapa, Department Santa Ana. Nice to meet you, teacher. Okay, nice to meet you too, sir. Ingrid Elizabeth. Hello, my name is Ingrid Montoya, living in Santa Ana. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Quien no baje su manito le va a tocar dos veces hablar. Así es que Mayrita va a ir listándose. Julia. Hello, good evening, everyone. My name is Janet, I live in San Salvador. I like to read. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too, Diana. Diana, microphone, Diana. Active el micrófono, por favor. Por ahí creo que sí. Hello. Hello. Hello, good evening. My name is Diana Jamilet Maravilla Navas. I am married. And I am a doctor. Okay. Esmeralda Orellana. Hello, my name is Esmeralda Orellana. I live in San Juan Opico. Okay, thank you. Evelyn, Karina. Micrófono, micrófono. Hi, my name is Karina Molina. I live in Olocuilta.
Okay, thank you. Angel? Good night. My name is Angel Mina. I live in Lourdes, Colón. Okay. Somebody's missing. ¿Alguien hace falta? Evelyn, ¿todavía tiene su mano arriba? Ahorita la desactivamos. Eliezer. Hello, good night. My name is Eliezer Dimas. I'm 20 years old and I live in the San Salvador. Okay, very good. Bueno, ahí le dejamos de tarea a Evelyn que baje su manito. Erika Dominguez, your turn. Tranquila, Eriquita, la veo así como, no sé. Vamos, Erika. Hello, mi nombre es Erika Dominguez. I live in Colón, Wilton. Okay. Evelyn, ¿qué le pasó a la manito? Ay, ahí me quedo, quiero participar más. Ok, váyase a las reacciones y vuelve a tocar la misma para que le bajen. Ok. Ahorita. ¿Ya encontró? Ya. Yeah. No, no he encontrado todavía dónde está. Ahorita. Ok, the question is this. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes ya descargaron el material que vamos a usar? ¿Ninguno? Bueno, déjenme ponérselos entonces en el grupo. El WhatsApp group. Se los voy a compartir por ahí. Okay, remember, this is the first class. That is the reason why I'm speaking Spanish. Maybe the next one I'm going just to speak in English because the class is going to be in English. And the main purpose here is just to give you the chance that you develop the language. I know some of you speak English. Maybe you are not in the beginner level, but you, I don't know why they put it here, but maybe there is a reason why you are here. And as I told you at the beginning, what I want is that all of you participate and we are going to follow the structure that we are going to study every day. And that way, you are going to develop the language. Okay, let me get my WhatsApp group in order to... Okay, another question is this. I don't know if you already checked the platform. No sé si ya revisaron la plataforma. ¿Cuántos de ustedes han entrado ya a la plataforma? Solo Mayra. Natalie, también Vicky, también Ismael. ¿Quién más? Rosalie. Ingrid. Erika también entró. Evelyn, Karina. Okay, let me try to get the material for you. Déjenme ver si les puedo compartir al grupo el material que vamos a usar. Let me try to do it. Pensé en enviárselos temprano, pero no lo hice porque vi que algunos no estaban ahí todavía. ¿Dónde están?
I got it here. Bueno, si usted revisa, ahí su grupo de WhatsApp, ahí está. También pude haberlo compartido acá, pero es más fácil quizás para ustedes descargarlo desde esa fuente, ¿no? Okay, we are going to talk about some general aspect about the language in order to give you an idea of what we are going to talk about. Okay. Bueno, como ya dije, esta es la primera clase, por eso es que yo, bueno, ahorita solo estoy bla, 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 dándoles la información, pero luego, quienes serán los protagonistas serán ustedes, porque la manera más fácil es la práctica, ¿no? Entonces, yo necesito que vayamos ya pensando en que sí vamos a tener que estar participando activamente. Okay. Any questions so far from here? No? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ah, bueno, entonces yo sí voy a preguntar. Si ustedes no preguntan, yo sí voy a preguntar. Okay, the topic is affirmative and negative statement. This is the first topic that we have for today. This is class number one. This is my name, and this is the name of the program that we are in, English Online, Inglés para el Trabajo. Okay, in order to start, I have something here that said, a person who never make a mistake, never try anything new, Albert Einstein. What is the meaning of that? ¿Qué dice ahí? Alguien que me diga así rapidito. La persona que nunca se equivoca es porque nunca no aprender algo nuevo. Ajá, ok. Veamos eso, por favor. A person who never make a mistake, never try anything new. ¿Qué comprende? Bueno, ya alguien me hizo la traducción, pero ahora díganmelo en sus palabras. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí? Don José Alejandro. Va, dices que una persona que nunca dice que está equivocado, nunca se va a cansar de hacer las cosas nuevas. O en algunas cosas. Ok, y aplicado a uno, ¿cómo sería el significado de todo eso? Sería que nunca puede cansarse o así aprendiendo, haciendo las cosas. Y si pruebas, pues mucho menos te tiene que cansar de hacerlo. Ok, ¿alguien más? Dígame, Julia, Janet. Julia, Janet. Sí, pues he aplicado a nosotros en lo que es el idioma inglés, pues quizás yo creo, no sé, hablo por mí, pues a veces he dado como un poco de miedo aprender otro idioma, empezar a veces de cero o con poco conocimiento y como ese miedo a veces a uno lo frena de no seguir, ¿verdad? Pero creo que tal vez al cometer errores y al saber que a veces nos equivocamos, vamos a ir aprendiendo y eso pues es lo que hace la diferencia, ¿ve? Es lo que nos hace autodidacta, ¿ve? Estar queriendo aprender algo y igual no vamos a ser perfectos desde un principio, pues, pero con la práctica pues yo creo que se puede mejorar bastante. Ok, thank you. I need a volunteer who wants to read it. Alguien que me lo quiera leer, por favor, me indica. Ok, Vicky. A person who never made a mistake, never try anything new. Oh, ok, the person who never make a mistake, never try anything new. Ok, try to keep in mind. Traten de mantener eso en mente. Al momento que les corresponda hacer algo,
no estén pensando en los errores. Piensen en que queremos salir adelante, ¿cierto? Okay, I got I have here some vocabulary that maybe you already know, but that we are going to use in order to get related with the rest of the class. But first of all, I need that all of you mute your microphones. Antes de eso, necesito que todos tengan sus micrófonos apagados. Aquí tengo información general. For example, somebody could say, hi, my name is Max, I live in, and I can continue giving information. You are going to have this info with you because I'm going to share it. Somebody say, I come from El Salvador. If you are in another country, I live in Santa Ana. You already mentioned it. And you mentioned the age. In English, we don't use the verb have. En inglés no usamos el verbo tener, sino am. ¿Sí? Traducido, si alguien dice que tiene 25, I'm 20 years old. Yo soy 25 años viejo. No dice yo tengo, como nosotros decimos en español. Información general. There are people in my family. They are, and you start talking about the people that you have in your family. There is and there are. We use it to say I. Another is, am I a student at, if you are studying, but if you are working, you are going to switch, to change the word students. My major is, somebody mentioned biology, somebody mentioned that. My favorite subject is, you are going to mention the subject that you prefer. My hobbies are, you can talk about that too. In my free time, I also enjoy, and you can mention different sports. I don't like, dislike, hate. No me gusta, ¿sí? Y la palabra hate traducida así es algo que aborrezco, que odio, que no va conmigo. My favorite food is, my favorite drink is, you can use this too. I like, and you can talk about movies. My favorite singer is, or my favorite band is, you can mention it too. I sometimes go to the beach, for example. I go to the movie, I go to the park, and different places. I like it because I get relaxed and so on. You can mention that. And this one is really, really important. I study English because this is the next one that you are going to use, because you are going to share with me the reason why you are studying English. The next one say, I've been learning English for, you can mention the years, for 3 months since, 5 years, you can mention two in that way. Another is, I would like to be a or an, if you are going to talk about profession. I would like to be a doctor, I would like to be an engineer, and et cetera, et cetera. As I told you before, this is a general information that you can have it here. And their subject, we are talking about subject, physics, math, music, science, literature, biology, English, geography, chemistry, talking about general subject. And also, if you want to talk about movies, you can talk about action movies, comedy, romance, horror, drama, thriller, cartoons. And sometimes I need to use because I need to give a reason why. For example, somebody say, I have a beautiful memory here. If somebody asks you, why do you visit this place? Because I have a beautiful memory here. This is one of the most beautiful places I have visited. It's very important and necessary. I love to improve my English skill. If somebody say, I study English because I love to improve my English skill. I want to learn more about this language. I love this show. And you can use this vocabulary in that way.
when we talk about major, we can talk about accounting, art, economics, history, humanities, marketing, journalism, sociology, philosophy. And when we talk about sport, we can talk about volleyball, badminton, tennis, yoga, cycling, running, fishing. And when we talk about hobbies, we can talk about reading books, newspaper, playing computer games, badminton, tennis, surfing the internet, collecting stamps, coin, etc., etc., etc. Okay. And also listening to music, chatting with best friends, go shopping, camping. Okay, with all this information that I have shown you, you can use it in order to create a conversation also. But if you want, you can make a screenshot. De repente, cuando encuentren alguna información que consideren relevante, pueden hacer una captura. Y de esa forma les va a quedar ahí. I don't know if you have any questions so far from here. Esta es una información en forma general. Sé que ya, pues, para algunos quizá ya es manejable. Y es la que yo esperaba al momento de que se presentaron, que me tomaran en cuenta todos esos aspectos. Pero, take it easy, don't worry about that. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? No, teacher. Posiblemente algunos dicen va corriendo. Tal vez no es que vaya corriendo, sino que esta es una información extra que como que ya debimos de tenerla grabada nosotros por ahí. Entonces, por eso es que yo estoy haciendo como nada más una remembranza de incluso los greetings. I got formal and informal. Voy a leerlos así en forma rápida. Algunos creo que ya lo sabemos. I got informal greeting. Hey, what's up, Ari? How are you? Hi, what's new? What's going on? How is it going? How are things? In formal greeting, I say, hello, Mary. Hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? Nice to meet you. How is it going? Creo que estas como que ya las conocemos, ¿no? Dígame, José Alejandro. Veo su mano arriba. Eso va. De lo que acabamos de ver ahorita, ¿eso lo practicaríamos nosotros o se lo diríamos a usted en algún momento de la clase? Una okay. Forma de sí. Lo que... Le voy explicando. Ahorita lo que estoy haciendo es como refrescando la memoria de usted. Okay. ¿Sí? Está bien. Porque yo sé que muchas palabras de las que voy diciéndole ya las tienen ahí, solo estoy recordando. Para ya luego entrar en detalles. Está bien, teacher. Okay, this is really important. Okay, take a look at this. Greeting in English. Good morning. From 5 to 12. Good afternoon. We can say that is from 12. And right here is considered like until 5, because then we are going to say good evening. Because right here is midnight. And for that reason, I have morning, good morning, afternoon, good afternoon, evening, good evening. And then I have night, good morning again. Okay, take a look at this sunrise. At the moment that the sun is getting up, al momento de la salida del sol, ese es el sunrise.
day, day. Sunset es ya la puesta del sol. And night, cuando ya vemos las estrellitas. Ok. Pero aquí hay algo importante. Dice, hi is informal, hello is formal. Common greeting for any time of the day. You can say hello or you can say hi. But, ojo con esto. Good night is only used when you leave. Say goodbye or go to bed. Nosotros vamos a hacer uso del good night solamente cuando ya nos vamos, cuando ya nos despedimos, cuando ya nos vamos para la cama. Pero en este caso, por ejemplo, que veníamos llegando, ¿cuál era el adecuado? Good afternoon. No. No, no. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Entonces vamos a acostumbrarnos a eso, que cuando venimos llegando a la clase vamos a decir good evening. Y a la hora de despedirnos ahí sí decimos good night. Eso sí, necesito que por favor lo tengamos muy claro. Y ahí aparece como un diagrama, así en forma rápida, de lo que estaba hablando. Ahí aparece morning, aparece afternoon, aparece day and night. Y aparecen, por aquí tenemos evening. Desde las 6 en adelante uso evening. Es lo que les mencionaba. Bueno, hemos hablado información así un tanto a la rápida, ¿no? Pero es solamente para tener una idea. Vocabulary words are coming. Okay, hi, hello, good morning, good afternoon, good night, good evening. How are you? What are you doing? How is your day? How are you feeling today? All these questions, you can answer it at the moment that we are going to start the class. Esta es una, como una información que es para despedidas, ¿no? Farewells, good night. Ahí sí voy a decir good night, goodbye, bye bye, see you later, see you. Diferentes maneras de cómo despedirme. Con solo que veo esa manito me está indicando que estoy despidiéndome. Y luego, pues ya estaríamos como listos para iniciar con nuestro tópico de hoy. Hemos hecho como un repaso, pero tranquilos. El objetivo no es ir así corriendo, sino paso a paso. ¿Preguntas hasta el momento? Any questions so far from here? No questions? No question. No question? Okay, if I ask you, Katia, how are you today? I'm fine, thanks. I'm sorry. Listen. Okay, what I want is that you use all those vocabulary in order that you can relate each other. At the moment that we are going to start the next class that is going to be tomorrow, you can say, hey, hello. Rosalie, how are you? How do you feel today? Because everything has to be in English, you know? And you need to be able to say, how do you feel? If you are good, you are say, okay, I'm fine. But what I need is that you remember all those words. Yo necesito que se recuerden de todas esas palabras. En su momento, pues, han visto. Hasta ahorita, como ya dije, estamos en lo más básico. En lo más básico. Entonces es necesario que... Wow. Hold on a second. That you remember all the information.
But let me show you the material that we are going to use in order that you get familiar with that. Okay, pregunto, ¿quiénes pudieron ver el material que envía el grupo? ¿Lo pudieron ver? ¿No? Por ahí lo he dejado pegado. Yes, teacher. Okay, por ahí está. Yes, teacher. Okay, let me show you some part of it. Déjenme mostrarle cómo es para quienes no lo han visto. Okay, tell me if you can see it. ¿Me van diciendo si pueden verlo? Yes or not? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Today, we are going to talk about the affirmative and negative statement using the verb be. And I got some example here. I have affirmative statement. Somebody say, I am Natalie. In a contraction way, say it, I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. In this way, we are going to create affirmative statements. And what about negative statement? I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a fluid manager. She's not a fluid manager. Well, what is the difference, the main difference from affirmative and negative? Tell me. ¿Cuál es la diferencia entre afirmativas y negativas? Para que vayamos entrando ya en detalles. Tell me. Hello. La diferencia es el uso de not en affirmative statement and negative statement. Okay. At the moment that we are going to talk about or use affirmative statement, what we are going to use is just a be form. And in negative, what we are going to do is that we are going to add not after the be form. Bien, para hacer oraciones afirmativas, lo que voy a necesitar es una forma del be. Que el tiene tres, que puede ser am, are o is, depende del pronombre. Y luego voy a usar el nombre. En este caso, por ejemplo, tengo el sujeto que es I, la forma del be que es am, y luego tengo Natalie. Cuando usted dice I am Julia Janet, usted está haciendo uso de una afirmación. Pero si, por ejemplo, Julia dice, I am not Rosalie. ¿Sí? Yo no soy Rosalie. Entonces es una oración negativa. A eso nos referimos cuando hablamos de affirmative and negative statement using the be form. Okay, but let us switch a little bit. Okay, completemos el ejercicio 5. Complete the following sentences using the current form of be and the occupation of parentheses. For example, in the number 1, say, Alan
truck driver. This is a affirmative. Let us talk in affirmative. How do you can create it? ¿Cómo puede... Alan is a truck driver. Ah, okay, Alan is a truck driver. Let me write it down here. Okay, hold on a second. Let me try to do it this way. Alan is a truck driver. Okay, ahí tengo la primera afirmativa. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Alguien me dice, por favor? Hola. Alan is a driver. Es un conductor de camión. Ah, okay, okay. Okay, let us do the next one, number two. I am an assembler. I am oops, I make a mistake here. I'm an assembler. Okay, I am an assembler. I am an assembler. Okay, number three. Michelle. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Okay. Michelle is a floor manager. Okay. What about number four? My boss. My boss is not a maintenance. My boss is not I'm going to put the negative. Why? Because I already have it there. Cuando tengo de una vez el negativo en paréntesis, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me está indicando. Si no tengo la partícula not, significa que voy a usarlo en positivo. De lo contrario, tengo que, si tengo not, tengo que hacer uso de la negación que tengo ahí. En este caso, por ejemplo, nos está indicando que estoy diciendo que no estoy en mantenimiento. Porque it's not. Okay, hold on a second. Let me check. And right here, also we can put an article or determiner. It's not that. Okay, that way it's gonna be better. My bus is not the maintenance. My bus, okay, what about number five? Number five. It's a negative too. He Don't. Not for manager. For manager. He is not. The floor manager. The floor manager, okay. He is not the floor manager. Okay, siempre le agrego acá un determinante. Él no es. ¿Sí? Okay, and number six.
Tina. Is an engineer. Okay, Tina is an engineer. Okay, por ahí tengo una interferencia, no sé de quién. Bueno, ya esta es la solución del ejercicio 5 de la página 10. Ahorita lo ubico de nuevo. Ahí está, es lo que estamos hablando. Affirmative and negative statements. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No questions. Okay, let me stop sharing. Okay, we already know how to use affirmative statements, but also we need to know how to use the be form. Let me try to show you. Okay, I need to share this. Solo voy a mostrar un cuadro así rapidito para que tengamos una idea más clara de cómo voy a usar la forma del be. Okay, ahí está. The verb be. This is the form of the verb be. Les dije que tiene tres formas, am, is, and are. ¿Cómo se agrupan? Am, toda la vida va a ir con I, significando yo soy, yo estoy. I am your teacher. ¿Sí? Or somebody could say, right now I am in Washington, D.C. Si alguien está en Washington, dice yo ahorita estoy en Washington, D.C. Then we are going to use he, she, and it. We are going to use is. He is, she is, it is. Él es, él está, ella es, ella está. El it, ya sabemos que es un elemento neutro para animals and things. Then we are, you are, and they are. Si tenemos muy claro estos tres grupos, va a ser muy fácil. If not, entonces habrá que repasar más. Les sugiero que quien no lo tenga claro haga una captura en este momento. Y si tiene preguntas, ahorita es cuando. Estamos hablando solamente de la parte afirmativa. Hello. Hello. No, chair. No questions. No questions? Okay. If you don't have questions, I have questions. Bueno, espero que hayan hecho la captura. Okay, I'm going to look for one of you. Voy a elegir uno de ustedes, and you are going to create at least one or two sentences in an affirmative way. A quien elija me va a crear oraciones en forma afirmativa. Yo le voy a dar el pronombre que va a usar. Veamos quién será. Eres tú.
Esmeralda Orellana. With the pronouns we. We. Yeah, we. En afirmativa. I don't know, we. Sí, sí, acuérdese de una canción de Queens. Ahí aparece we. Y sale y le hacen sí. Es que no sé con qué conjugarlo, porque no sé qué podría decir. Ok, estoy teniendo interferencias. Esmeralda. Sí, sí, es que no sé con cuál se conjuga. We. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es? No, we, we, we. Ajá, pues, we. ¿Cuál es la forma del be que acompaña a we? ¿Será am, is o are? Ah, are. Ah, ok. Are. Ahora créeme la oración. Are we... Are we listening music? No sé si estoy bien. Sí, pero comencemos con we. We are listening music. We are listening to music. Ahí sí. We are listening to music. Lo único que ahí ya la tenemos en progresivo. Yo la quiero en presente, simple. Entonces tendría que ser we are. We are. We are. No sé cómo decir en presente. Escucharé música sería, pero no sé cómo decir. Ese ya es. Ese ya sería futuro. Escucho. Generalmente para usarlo en el presente. Ah, escucho. Es escucho, pero ¿cómo se pronuncia? Sí, lo ajá, único que se enfocó más en el verbo ya y se me olvidó de la parte afirmativa. Por ejemplo, usted dice, we are good friends. Ah, ok, ahí está. Nosotros somos buenos amigos. Ah. ¿Sí? We are good friends. We are relatives. We are familiar. Ok, y ahí puede irse. Por ahí we are brothers. Ah, ok. Por ahí yo le mencioné la canción de Queens. Ahí, ¿cómo dice la canción? We are the champions. Ok. Se la dejo de tarea. Veamos. La voy a escuchar porque no sé cuál. Wow. Okay. We are the champions. Ok, por ahí está. Ok, Vicky Galán, ahí está levantando su mano. Vicky, create a sentence using he. He is happy. Ah, ok, he's happy. Bingo. Oh, I'm going to give you the chance to choose your victim. Le voy a dar la oportunidad que usted elija a su víctima. ¿Quién es de su compañero? Mencione un nombre. Así, de los que tiene ahí, rapidito. ¿Quién sigue y le da el pronombre? Ingrid. Veamos, Ingrid. Démele el pronombre que va a usar. It. It. Sí. Yes. Me la mató con it, pero bueno. It. Usemos she para más fácil. She. She is beautiful. Repeat again, please. She is beautiful. She is beautiful. Okay. She is beautiful. Okay. Choose somebody else. Elige a alguien más. A Rosalie. Okay. Rosalie. Nombre
Rosalie. Hola. Which one is the pronoun that you are going to assign? Affirmative. Yes, affirmative. He is a good student. Okay. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más fácil. I need that you think in some sentences related with you in affirmative. Piensen en algunas oraciones referentes a ustedes en afirmativo, donde van a usar I am, así, con ese más fácil. Ok, ¿quién la tiene? Me indica rapidito. I am studying English. Ah, le faltó algo. I am an adult. Que era levantar su mano. Katia. I am a good person. Okay, you are a good person. Nice. Julia? I am very happy. You are very happy. Natalie? They are sister. Okay. They are siblings. Mayra? I am a good secretary. You are a good secretary. Okay. Bilingual secretary. Okay. Nice. Diana? Diana? I am studying English. Repeat again. I am studying English. Progressive. I am studying. I am. If you are going to talk about present, you say, I am a good student. Okay, Jose Alejandro. Alejandro. He is working every day. Repeat again, please. He is working every day. Progresivo también. Es progresivo. Of course, it's affirmative, but it's in a progressive way. He is work every day. Tiene que relacionarse con he is. He is. She is work. He is in his job now. Okay, sí. Él está en su trabajo ahora. Okay. Okay. Let us think in negative statements. Para los que no participaron, ahora usemos una en negativo. Sandra? I'm not a singer. Okay. Somebody else? Hey, Ismael? I'm not a tall man. Okay. Natalie? I am not a doctor. I am not a doctor. Okay. You are a nurse. Okay, quien no vaya comprendiendo, por favor, me indica para ayudarle, por favor. Así, sin pena. Teacher, can I ask you a question? Could you repeat again, please? Mira, hemos comenzado de la forma más básica, más simple. Que posiblemente lo que dije hace un rato, si usted ya tiene conocimientos, usted ha sentido like y dice, bueno, ¿y a qué hora va a comenzar la clase? Sí, pero también tengo algunos que posiblemente para ellos sea complicado. Entonces yo tengo que pensar en todos.
porque no quiero que ya en la siguiente clase solo se me conecte la mitad y el resto no, es que no le entendimos y él va corriendo, va acompañando más a los que ya conocen. No. Okay, let us switch a little bit. No preguntas. No preguntas, okay. Okay, let me see. Hold on a second, please. Un segundo, por favor. Teacher, creo que Enrique quiere hablar. ¿Hola? Enrique está levantando la mano. Okay, tell us. Dinos. Hi, I have a question in Spanish. Okay, in Spanish. Quería saber si con respecto a la asistencia, no sé si me anotó o no, no recuerdo. Okay, hold on a second. Un segundo, por favor, déjenme checarlo. Enrique Alvarado. Sí. Yes. Okay, hold on a second. Let me try to get here. ¿Cuál es su otro nombre? Michael Enrique. Yes. Sí, sí está. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Se lo voy a compartir a través de la plataforma, del chat de la plataforma. Permítame un segundo. Okay, a través del chat. Les he enviado el link. Trate de darle click. Click on it and you are going to access. Let me know if you can do it. Me deja saber, por favor, si logró entrar o no. ¿Sí pudo o no? No logré entrar, teacher. ¿Qué le aparece? Yes, teacher, I can. Yes, teacher. Okay, try to do it. Yes, teacher. Es en el chat de Zoom, no de WhatsApp. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher.
Yes, teacher. Okay, try to resolve. Traten de resolver el ejercicio, por favor. And then we are going to resolve each other. ¿Alguien que no haya podido ingresar, por favor, me indica? Ahorita estamos familiarizándonos con algunas herramientas que vamos a usar durante el proceso. So please try to get in. ¿Todos pudieron accesar? Yes, teacher. Okay. Yes, I finished. Yes. No, teacher. ¿No? No. ¿Qué le aparece? Cuando quiero entrar al quiz, no me deja. Déjenme, le comparto de nuevo el link. A mí igual no me dejan entrar en el quiz. ¿Por qué será? Algo está pasando ahí. Let me try to copy again. Ok, vamos a hacer algo. Estoy viendo una variación en cuanto a la información. Veamos, mejor se lo voy a presentar acá. Y luego ustedes lo van a poder hacer. Ok, hold on a second. Ok, lo vamos a hacer de esta manera. Teacher. Hello. Y si ya lo completamos. Ok, no problem. Si ya lo hizo, no hay problema. Para quienes no lo hayan hecho, Susan, my new friend. I need to use A, B o C. Which one do you consider is the right one? E. Just tell me. Yes. Ok, Susan is my new friend. Okay. What about this one? I, a very good driver. A, B, or C? C. Let us. A. Okay, I am a very good driver. Okay. Susan, my new friend. A, B, or B. C? B. B. Okay, is not. Susan is not my new friend. Okay. What about this one? My neighbor, very noisy. C. A, B, or C? C. Teacher. Ah, because it's plural, right? Okay. Tell me. Teacher. Dime. I have a question. How do you say neighbor in Spanish? Vecinos. Oh, okay. Thanks. Okay. I see a neighbors. Okay. I, a very good driver. C. A, B, or C? T. I'm not a very good driver. A. Okay, you're black cat in the garden. R, E, so am.
Is your black cat is in the garden, okay? What about this one? Susan and Mike, my parents. B. A. R. A. A. Wow, wow. I need that you be sure about which one is the right one. A, B, or C? A. Okay, remember, Susan and my are plurals. For that reason, I'm going to use R. My parents. My neighbors, very noisy. I'm not, is not, are not. Are not. Are not. Okay. The next one, Susan and Mike. Aaron isn't, or I'm not. Aaron. Which one? I. The girl, A. Aaron. The last one, your black cat in the garden. Aaron isn't, or I'm not. Aaron. Letter B. B. Isn't. B. 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 Okay. Tell me, any question? How do you feel? It's easy? Difficult? ¿Qué les parece el ejercicio? Fácil. Easy. Excellent. Easy. ¿Alguna pregunta? Hello. No question. No question. Okay, let us do something else. Okay, hold on. Okay, try to resolve this one. Okay, eso sí, traten de resolverlo cada uno. What you have to do is just you need to switch the position of the words in order that it makes sense. Lo que van a tener que hacer es mover algunas palabras a fin de mantener la estructura adecuada. ¿Pudieron? Yes, teacher. Okay, try to do it. Try to. Yes, teacher. Okay. No, teacher. Natalie? No. No me deja entrar. ¿Y está desde un teléfono o desde su comp? Desde un teléfono. Wow. ¿Le da error o qué le aparece? Siempre que le doy al quiz, no me lo abre.
Okay, hold on a second. Puede enviarlo otra vez, teacher. Okay. Ahorita. Okay. ¿Ahora sí? Sí. Yes, teacher. Okay, try to resolve. Heavy is pesado. Heavy, heavy. Tall is alto. Hungry? Sombriento, intelligent. You already know what is the meaning. Pregnant. 6 years old. The pilot, my son, they siblings. You sick, this is like in question four. She from Barcelona, she from Madrid. Sure. Hello? Tell me. I have a question. Okay, tell me. En español, me abre el enlace, pero no sé a dónde darle para, no me aparece dónde enviar la respuesta. No se envían la respuesta, solo es un ejercicio. Okay. Solo es un ejercicio de práctica. Okay. Yo ya, perdón, yo ya lo hice, pero según yo no había terminado, pero ya iba por la segunda vez. ¿Se repitió? Sí, se me repitió. Ah, ok. ¿Did you finish? Finish complete. Finish. Ok, thank you. Finish, teacher. Okay. She is intelligent. Okay, in order to finish, let me do this. Because I need that you get familiar with the breakout room too. I got 20 people here. I'm going to set in couples. Ok, voy a crear 10 salas con la persona que les corresponda. Por favor, you are going to share information about you. You are going to say, hey, hello, my name is Fulano de Tal. What about you? I work in this place. What about you? Where do you work? You are going to have 5 minutes in order that you can talk about. And later on, if we have time, we are going to share the information with somebody else. Ok, he creado los grupos. Van a tener 5 minutos para poder conocerse con la persona que les he asignado. Ok, try to speak in English, not in Spanish, please. Ok, here we go. Acepte la invitación que le he mandado, por favor. Vamos, 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 vamos. Acepte, acepte, acepte.
Erika tiene que darle aceptar a la invitación. Lo mismo Ángel. Diana. ¿Acepta la invitación o no está ahí? My name is Diana. I work in, no sé cómo se dice, financiera. No, bueno. Financiera. ¿Cómo? Se trabaja en una financiera. Ajá, yes. Oh. I work okay. In finance. I like, my profession is communication. Okay. Excelente. I live in San Juan Opico, carretera okay. Que es Altepeque. University. I'm sorry, I can. All right. Repeat, please. I'm study in university. Me too. I study chemical pharmaceutical, or chemistry pharmaceutical. Okay. And are you favorite color? My favorite color is black and blue. Okay, welcome back. Okay, could you tell me what do you think about the activity? It's okay. Sandra? I like it because I'm talking with, let me see, Marvin. Okay, could you share some information about Marvin? Marvin lives in Olopuelta. Okay. He's work in the factory.
He works in a factory. Works in a factory. Okay. What else do you remember? He had 28 years. He is 28 years old. Yes. Okay, remember that in English we are going to use the be form instead of the verb has. Acordémonos que en inglés vamos a usar la forma del be, no el has, no tener, has. Sino ser. Okay, good, pretty good. Okay, somebody else want to share some information? I'm sorry for Katia, at the end I saw you alone in the group. I don't know why. A Katia la vi sola al final. Como que abandonó quien estaba ahí. Yes. Okay. Okay, así rapidito en español. ¿Qué les pareció la actividad? Be honest and tell me. Esmeralda. Excellent. With Natalie and me, we need a little more time because we have a problem with the microphone. Okay. You got a problem with your microphone. Okay, yes. So tomorrow you are going to have the opportunity. At the beginning of the class, you are going to have the chance to check up everything in order that we have a good moment in the class. And that way you are going to have the opportunity to share all the information that you want to share it. And that way you are going to develop your skills. Angel, do you want to say something about? En español puedo hablar, ¿verdad? Tuve problemas yo para poder conectarme en el grupo porque tardó como casi 4 o 5 minutos para que pudiéramos conectarnos y solo estaba conectado otra compañera y yo. Cuando iba a quitar el silencio para activar el micrófono, no desconectó usted. Entonces, no sé si es problema de internet o de mi computadora en mi caso. Podría ser. Pero no pude, solo nos vimos y ella se empezó a presentar y cuando iba a activar mi micrófono, usted cerró la sesión. Ok, le explico lo siguiente. No pude hacer el ejercicio. Les explico a todos. Esto se hace automáticamente. Yo asigno 5 minutos y el tiempo comienza a correr. Entonces la plataforma automáticamente se cierra en 5 minutos. Yo no necesito cerrarla, sino que el tiempo va contando y cuando ya llega al límite de tiempo, ya sola se cierra. Pero posiblemente sea cuestión de internet, algo. Pero bueno, tranquilo que vamos iniciando. Ok, estamos ya casi para cerrar. Me gustaría 3 comentarios. Así, but be honest, how do you feel the class? ¿Cómo les pareció? ¿Hay algo que consideren que podemos cambiar? I can do it. As I told you before, you can tell me something. I explain you that this was the first class. For that reason, I speak in Spanish on time. But in the next classes, I'm going to use maybe a 90% of English and only just a 10% in Spanish in order that you can get familiar in that way. Okay, Esmeralda, dígame. Okay, la verdad, en lo personal, yo tenía un ratito de no practicar el inglés, de no practicar lo poco que aprendí en el transcurso de la educación, digamos, en la escuela, en la universidad. Y pues, la verdad, lo pensé, pero dije, no, este año tengo que comenzar. Y la verdad, me parece súper entretenida la clase. Creí que iba a sentir más pesada las 2 horas, pero la verdad me parece muy interesante. Okay, thank you. Ángel, Alejandro, perdón. Pues la clase tiene un poco de todo, profe. Sí. Divertida, es dinámica, entonces eso es lo que se necesita para aprender.
aquí la participación de cada uno de nosotros, que es lo que hacemos prácticamente toda la clase. Okay. Yeah. Okay, thank you. Evelyn. Evelyn. Sí, sí. En mi caso, pues la verdad que me parece muy interesante también la clase, solo que ahí como que Leonardo no le tenía problemas con la compu, entonces no pude hacer los 5 minutos de presentarnos, ¿verdad? Okay. Para mí es nuevo esto, ¿verdad? El inglés, entonces es como que, ay, me estoy acoplando, pero okay. Poco a poco iré aprendiendo. Ok, perfecto. ¿Alguien sí. más tiene algo que decir? Dígame, Katia. Quizás yo, sí, concuerdo con todos mis compañeros, es como la falta de la práctica en el inglés. Quiero decir, en el momento que estuvimos hablando con Enrique, sí pudimos como hablar un poquito de ciertas cosas o un poquito fluido de lo que nos vamos acordando, pero sí, la práctica lo hace todo. Y en mi caso, me costó un poco porque aprendí otro idioma también, entonces me venían las frases del otro idioma y casi que me entró en conflicto. I got your point. Sí, ahí sí lo entiendo muy bien, porque a mí me sucedió algo parecido. Cuando ya iba por el tercero, se me comenzaron a cruzar un montón de cosas. Y hubo un momento que yo puse stop. Pero es normal. Tranquilo. Ok, por ahí está Firulai ladrando. Ok, bueno, una última para pasar la lista. Como ya les dije, no soy una persona square, sino open-minded, abierto a cualquier sugerencia. Como ya les dije al inicio, he comenzado de esta forma. Sé que para algunos, como ya lo manifestaron, hace mucho tiempo vieron el inglés como una materia quizás en su bachillerato o en la universidad. Y bueno, estamos tratando de encender eso otra vez y buscar la mejor manera. Claro, en una sola clase es difícil de poder hacer todo, ¿verdad? Pero a medida vayamos avanzando, yo como dije, me gusta focalizarme en todos. Pues yo también ya lo mencioné, posiblemente hayan muchos que ya tienen su conocimiento. Y lo que les voy a pedir es paciencia para poder llevarlos a todos juntos. El objetivo es que comienzan 20 y yo quiero terminar con 20. No quiero que alguien al final me vaya a decir, no, ya en la otra no, tiche, porque fíjese que yo pensaba que, bueno, tantas cosas que se pueden dar, ¿no? But as I told at the beginning, I'm here just to help you. I've been studying that way. Every class is going to be different and we are going to incorporate different technological equipments or platform, if we can say in that way. And you are going to get familiar with that too. And that way it is going to be funny for you in order to learn something new. Además de aprender el idioma, bueno, algunos que tal vez no tengan mucha relación con algunas aplicaciones, también lo vamos a hacer. De esa manera vamos incrementando en el aprendizaje usando diferentes herramientas. Así es que si usted por X o B no puede hacerlo tranquilito, tranquilita, solo me va avisando que con gusto le vamos a ir ayudando. De eso se trata. Y que pues el día de mañana todos estemos atentos. Y generalmente ya de mañana para allá yo comienzo a ver los que andan más cansaditos para despertarlos y que vayamos participando todos. No quiero que al final vayan a decir, no, es que él solo le da oportunidad a 3, a 4. No, la oportunidad la tienen todos ustedes. Ahí dependerá de usted en qué momento va a tomar acción. Ok, bueno, ya hablé mucho. No sé si alguien más tiene algo que decir. Si no,
paso a la lista en este momento. Ana Victoria. Present. Ok. Andrés Leonardo. Ahí está. Bueno, hay que revisar ese micrófono, caballero, para que podamos platicar. Ángel. Ángel. Present. Bueno, sí. Brenda. Brenda Natalie. Present. Ok. Carlos. Carlos Dimas. Present. Ok. Diana. Present. Erika Verónica Domínguez. Present. Ok. Evelyn Karina. Present. Ingrid. Present, teacher. Mael. Present, teacher. José Alejandro. I hear, teacher. Ok. Julia Yanet. Present. Luis Armando. Here, teacher. Ahí está Luis Armando, no lo tenía checado. Marvin Alexander. Mayra Elizabeth. Present, teacher. Ok. Michael Enrique. I'm present. Ok. Rosalie. Present. Sandra Ivette. I'm here, teacher. Ok. Tony Esmeralda. Present, teacher. Ok. Bueno, nos hemos pasado un par de minutos de la hora indicada. I'm sorry for that. This is the first session that we are sharing information. We are going to try to, for the next one, to end the class exactly at the time, at 10 o'clock. Because I know that you work a lot and some of you maybe are early birds. Algunos de ustedes madrugan, entonces vamos a tratar de respetarles esos, sus tiempos. En lo personal, yo puedo pasar sentado acá, es lo que me gusta hacer, entonces por mí no hay problema, no estoy tan atento en que llegue ese, esa aguja hasta ahí, quisiera detenerla para aprovechar más el tiempo. Okay, entonces, based on that, thank you very much. I really appreciate your time and I hope to see you tomorrow. And don't forget that if you have any questions so far from here related with the language, you can ask me in the group. And maybe I'm going to share some information with you in the group in order that you can get familiar with that. Okay, solamente me quedaría con el número uno de la lista, que es Ana Victoria. Ana Victoria, ¿por dónde está? Ahí está. Ok. Lamentablemente digo esto así. Es la número uno y tal vez no haya mucho que preguntar, pero tiene 10 minutos. A cada uno se le ha asignado 10 minutos de asesoría personalizada que se da al final de la clase. Cuando ya todos se han retirado, usted tiene la oportunidad de poder consultar lo que no pudo hacer en la clase. Y ahí usted, pues, tranquila que lo que se hable, pues ahí se queda, ¿no? Así es que me quedaría entonces con Ana Victoria. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night. Thanks. Si alguien más tiene alguna consulta, también la puede hacer antes de irse. Tranquilos y tranquilas. Pero bueno, tiene que expresármelo y decirme, teacher, mire, fíjese que a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. And that way I'm going to look for the best way to help you. But if you don't tell me anything, I can't do anything about it.
Pero si no me dice nada, yo no puedo hacer nada porque no sé qué es lo que usted tiene en su mente. Sí. Bueno, yo tengo dos consultas. Una que es relacionada con la tarea. Sí. No me quedó muy clara. Entendí que en la primera hay que ver el video y supongo que hay que complementar. No revisé bien la plataforma, pero tenía esa duda. Ahí, bueno, según lo que nos explicó, tenemos hasta el viernes para la entrega. Y ya nos habían mencionado antes que se podía ir avanzando. No sé si, creo que aparecen 4 unidades en la plataforma. Sí, le explico cómo funciona. Ajá. Por ejemplo, el tema que vimos hoy, el video va a estar arriba de la plataforma hasta el día de mañana. ¿Sí? Difícilmente, aunque yo lo suba hoy, no lo van a ubicar ahí. Entonces usted lo va a poder ver desde las 8 o 9 de la mañana, ya lo va a poder ver y ya va a estar listo para que lo relacione con los ejercicios que tiene en la plataforma. Ok. Entonces, es aconsejable que después de cada sesión usted vaya resolviendo. Porque algunas veces si no es malo que vaya adelantada, no. Pero si un tema no se ha explicado, a veces podría haber dudas. Mm-hmm. Okay. Así que, por ejemplo, de lo que hablamos el día de hoy, I don't know if you have any question, a specific question related with affirmative and negative statements. Yo cuando hice el ejercicio de el último que compartió, me equivoqué en algunas, estaba un poco confundida, nada más creo que es cuestión de ir revisando sé un par de cosas, pero tampoco igual no he practicado y ya sé bastante que no recibía clases de inglés cabales de la universidad, creo. Ok. Uh-huh. Sí, bueno, así que creo que a medida que vaya revisando. Y lo que quería consultar, porque yo también probablemente tenga problemas un par de veces, sobre todo en febrero, que voy a tener bastante trabajo de campo. Entonces, hay días que estoy fuera de San Salvador y no sé cómo va a ser la cobertura de la señal. Sí. Entonces, cuando esté en campo, probablemente me toque conectarme del celular, pero sí, a veces puede ser un poco mala la señal, pero puede estar ahí. Sí, lo único que le puedo decir es que usted intente conectarse. Si es posible, envía un mensaje al grupo de que va a estar fuera y que posiblemente su señal no va a estar bien. Sí. ¿Verdad? Para que así se tenga el conocimiento de la situación. Ok. Bueno. Bueno, excelente. Solamente. Entonces, si ya no tiene ninguna consulta, pues. Se me agotaron los 10 minutos de pregunta. No. Gracias. No yet. No todavía, pero si ya no tiene o si tiene algo, no, con gusto. No, creo que más que todo revisar para recordar. Ah, ok. Uh-huh. Sí, más creo que a medida vamos avanzando, van a ir apareciendo todas esas palabras que ya se conocen y algunas que van a ser nuevas. Uh-huh. Porque el vocabulario del inglés para el trabajo ya es un vocabulario más técnico. Sí, es cierto. Sí, entonces, pero como es el nivel 1, hemos comenzado de esa forma. No, y mejor porque... Para sí, que así, al final no quiero que alguien se vaya a sentir complicado y va a decir, no, esto no es para mí. El objetivo es cambiar esa mentalidad y decir, sí, hoy sí es mi oportunidad. Y poder salir al otro lado, ¿cierto? Sí, no, mejor comenzar con lo básico. Ok. Bueno, gracias, teacher. Okay, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night, bye-bye. Good night. Evelyn, do you have any questions? Consulta. Siempre será que las tareas las va a subir en la plataforma del Zoom, ¿verdad? Si no me equivoco. No. Ahí es donde dijo. No, la plataforma es de la empresa. Hay un link que le enviaron a usted. Uh-huh. Y en ese link usted va a cliquear y ahí están los ejercicios ya por cada una de las sesiones. Okay.
intente entrar ahí. Si no puede, me escribe y con gusto le envío algún tips para poder ayudarle de cómo va a ser. Ok, está bien, teacher. Ok, perfect. Another question? Solamente. Oh, okay. Good night. Okay, good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Okay.